demasiado fuerte. Migrantes corren. No se puede respirar. Así discurre parte del trayecto de la caravana de unas 7.000 personas que han marchado en una primera caravana desde Honduras procurando llegar a Estados Unidos. Esto fue en la frontera sur de México cuando un grupo intentaba entrar y la policía le lanzó bombas lacrimógenas. Esto fue en la parte guatemalteca. Posteriormente pasaron, abrieron el portón, pero hemos tenido en diferentes momentos circunstancias como la que ustedes están viendo ahí. Migrantes que han atravesado ríos, lugares peligrosos y demás. Ya han fallecido dos en el transcurso. Un joven que murió ahogado, otro que moría al caer de la cama de un camión donde se había subido. Estas son imágenes tristísimas y uno se pregunta, ¿por qué la gente está saliendo de Honduras? En el día de hoy vamos a echar un vistazo muy de cerca a este fenómeno que está pasando. Todos hemos escuchado y hemos visto incluso cómo se prepara Estados Unidos para evitar su ingreso. En los estudios me acompaña Eliades Acosta Matos, colaboradora habitual de este programa. Eliades, muy buenos días. Gracias por estar y bienvenido de nuevo. Gracias. Eliades, además vamos a conversar con Sara Simón en un rato, con otros temas, pero antes, para ver con mayor cercanía a Honduras, vamos a conversar con el sacerdote Ismael Moreno, el padre Melo. El padre Melo es un sacerdote jesuita, director de Radio Progreso y alguien muy conocido en Honduras. Padre, muy buenos días, gracias por aceptar hablar con nosotros esta mañana. Hola Edith, hola amigas y amigos. También a mí me da mucho gusto poder llegar a la República Dominicana desde esta realidad angustiosa de nuestro país, Honduras. Yo quisiera, padre, para como el sistema de comunicación, usted sabe que es un poco distinto al tenerlo usted por esta vía. Le voy a pedir que sea usted el que haga la narrativa sin necesidad de que yo intervenga. Muchos aquí en República Dominicana pueden que se estén preguntando por qué está ocurriendo esto, cómo es que se forma una marcha de migrantes de tal naturaleza, una cosa que asusta a muchos gobiernos sin fronteras, y bueno, la proyección que usted tiene de este fenómeno. Así que con estas preguntas abiertas, quisiera, padre, que usted nos hiciera la narrativa de lo que actualmente ocurre. Sí. La realidad migratoria hondureña ha sido crecientemente masiva a partir del año 2009. Hay un promedio de 400 hondureños y hondureñas que diariamente han tratado de cruzar las fronteras entre Honduras y Guatemala buscando el territorio mexicano o a territorio estadounidense. Por lo tanto, el fenómeno masivo migratorio no es nuevo. Lo que es nuevo es lo voluminoso de este éxodo, ya con características tan masivas, incontrolables, impresionantes, que ha traído a que Honduras, después de ser un país tremendamente olvidado, casi inexistente, ¿quién habla de Honduras en el mundo?, se convierte en noticia, se convierte en noticia, y por eso creo que es una oportunidad para poder platicar brevemente con ustedes y aprovechar esta oportunidad para decirles que esta población hondureña se va no porque quiera irse, no porque haya una teoría detrás promoviendo la salida de la población para desestabilizar Estados Unidos o incluso se habla de un eje del mal organizado por,
por Venezuela, Cuba y no sé qué otras cosas más. No, la gente no se va por eso. La gente no se va porque aquí en Honduras la vida ya le resulta imposible vivirla. Aquí en Honduras estamos, vivimos o hemos nacido 9 millones de hondureñas y hondureños. De esos 9 millones, más de un millón ya están fuera del país, mayoritariamente en Estados Unidos. Luego, aproximadamente 1,5 millones tienen un trabajo estable, están insertos en la economía, pueden tener fácilmente acceso a la visa de Estados Unidos para ir a vacacionar o a hacer compras. Luego tenemos aproximadamente 500,000 entre burócratas y empresarios medio alto, y luego tenemos 6 millones de personas que están fuera de los círculos formales de la economía. 6 millones de hondureñas y hondureños, al menos 4 millones de los cuales están en el pleno desempleo, y en general todos están fuera de las oportunidades que ofrece la economía. Esos 6 millones de hondureñas y hondureños son los que están buscando la primera oportunidad o para irse del país o incluso para internarse en los círculos subterráneos o de la delincuencia o del crimen organizado. Están en la economía informal, cualquiera que sea sus diversas expresiones. Esta población además pierde la esperanza dentro del país, porque cuando van a votar, como fue el caso de las elecciones de noviembre del año pasado, tampoco se le respeta ese voto. Y el gobierno que ellos proponen, mayoritariamente, más del 60% de la población, no es reconocido, y con un enorme fraude, el régimen que preside Juan Orlando Hernández se instala ilegalmente en la conducción del Estado hondureño. Entonces, pierde la esperanza económica, pero también pierde la esperanza en la democracia o en la posibilidad de que se respete su voluntad. Frente a esa situación, entonces, la población hondureña se ve orillada por, también, no solamente por la pobreza, sino también por la violencia y por un modelo de desarrollo basado en la inversión en la industria extractiva y en la privatización casi total de los bienes y servicios públicos. Y esto, este modelo de desarrollo produce una acumulación infinita de capital en unas reducidas familias y expulsa de oportunidades al menos a estos 6 millones de habitantes de compatriotas hondureños. Por padre, lo tanto, sí. Sí, padre, tanto, quisiera intervenir desde aquí de manera breve, decirle, bueno, comentarle que está, aunque le mandaba ya antes la invitación a este programa, que está Eliades Acosta Matos aquí en nuestro estudio, que ha sido incluso académico en el área de entender, digamos, que el contexto mundial de cómo discurre la política internacional. Me gustaría, Eliades, si tiene algún comentario o pregunta para el padre en este momento. Bueno, padre, en primer lugar, mi respeto y saludo por la digna y vertical posición que asume usted y Radio Progreso ante la crisis hondureña, y no de ahora. Venimos siguiendo ese trabajo desde hace ya unos años. Quería que, si pudiese, usted nos precisase, lo ha dicho, pero me gustaría más subrayado, la relación entre el golpe de Estado contra Mel Zelaya en el 2009 y lo que está sucediendo hoy. Porque frecuentemente en los análisis políticos internacionales se suele segmentar los sucesos, y tal pareciese que las cosas vienen como por obra de magia o salen de la nada. Y todos sabemos que un golpe militar represivo como el del 2009, auspiciado por intereses oligárquicos y foráneos, son de los detonantes que en América Latina han propiciado estampidas masivas de pueblo. No es nuevo. El golpe de Pinochet en el 73 provocó la salida de 250,000 chilenos por el mundo. La crisis centroamericana en las guerras civiles que tuvieron lugar en los 80 y parte de los 90 provocaron a cientos de miles de desplazados. La guerra en Colombia, o la guerra que acaba de terminar en su forma más cruel con los acuerdos de La Habana, ha provocado una salida de más de 6 millones de colombianos, entre otros factores, hacia países vecinos, fundamentalmente Venezuela. Entonces, cuando se habla de Honduras,
Tal parece que hay un genio maligno llamado George Soros que está pagando a la gente para que le haga daño al gobierno de Trump, o que está tratando de desprestigiar un sistema. Entonces pongamos las cosas en contexto en su verdadero inicio, y por eso me gustaría su precisión al respecto. Aquí no hay teoría conspirativa. Otra cosa es que hayan actores y sectores que se quieren aprovechar en Río Revuelto, ganarse de pescadores. Y como usted lo acaba de recordar, y le agradezco mucho, esta polvareda llamada éxodo masivo expresado en las caravanas viene de aquellos polvos, de aquellos lodos del golpe de Estado del año 2009. Es decir, tras el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 en Honduras, todo se descalabró y asumió de algún modo la conducción del Estado y de la sociedad hondureña, una alianza que es la que actualmente gobierna realmente, independientemente si hay o no hay elecciones. Esa alianza la conforma una reducida élite que no pasa de 225 personas, una élite oligárquica, junto con la burocracia política corrupta que actualmente preside Juan Orlando Hernández y que tuvo una directa responsabilidad en el golpe de Estado del año 2009. Y esta burocracia política corrupta en alianza con las transnacionales. Esa triple alianza, transnacionales, burocracia política corrupta y esa reducida élite oligárquica, son el gobierno real de Honduras. Pero este gobierno real de Honduras tiene a su vez tres actores que están avalándolo o reforzándolo. Uno es la embajada del gobierno de los Estados Unidos en Tegucigalpa, que actualmente está rigiendo como en la práctica como el ejecutivo, que es la que le da la orden directa a Juan Orlando Hernández, los militares en una sociedad cada vez más militarizada, y en tercer lugar el crimen organizado. Esa estructura es la responsable del modelo actual de inversiones y de privatizaciones que producen la expulsión por miles y miles de compatriotas y los orilla a la marginalidad sin tener oportunidades para que tengan acceso ni a empleo, ni mucho menos a una vida digna que tenga que ver con salud, con educación, con vivienda, etc. Este descalabro hondureño que se expresa en la exclusión social es lo que explica ese éxodo masivo. No le encontremos otra respuesta. Buscar otra respuesta, es más, Trump acusa, Juan Orlando Hernández acusa a los opositores, incluyendo a quien les habla. Es decir, los responsables de esta crisis profunda tratan de buscar chivos, expiatorios. Sin embargo, no nos engañemos. Mientras no toquemos de frente las raíces productoras de la exclusión social, del empobrecimiento y de la violencia, aquí podrán, en Estados Unidos, podrán levantar todos los muros que quieran, podrán militarizar el camino hacia los Estados Unidos, pero la migración masiva nadie, absolutamente nadie, la podrá detener. Ese es el marco en el que se sitúa esta situación que vivimos con las migraciones. Padre, finalmente me gustaría saber un poco cuál es la visión y cómo se siente usted desde Honduras, trabajando con toda esta gente y con los sectores más desfavorecidos de Honduras, al ver el trato que están recibiendo a lo largo del camino estos migrantes. Hemos visto una crisis que digamos que es consecuencia de todo este caminar, gente muy maltratada, mujeres, hombres y niños. Ahí veíamos, por ejemplo, las imágenes de un helicóptero federal del gobierno mexicano que sobrevoló en momentos en que esta gente estaba intentando cruzar el río. Sabemos de la muerte de dos personas. Entonces, un poco así rápidamente, ¿qué se está haciendo para garantizar, en cierto modo, en la medida de lo posible, la seguridad de esta gente? Y lo otro es el estado de opinión que hay en este momento en Honduras, que están viendo a su gente tratada de esa manera. Acompañar presencia entre la población migrante.
que es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Informar todo lo posible defendiendo los derechos de los migrantes ante tantas amenazas. Luego también buscar la articulación de diversas redes, tanto de Estados Unidos, México y Centroamérica, porque este es un problema no hondureño, no guatemalteco, no mexicano, no estadounidense, es un asunto internacional. Y creo yo que hoy es cuando tenemos que articular diversas redes para dar respuestas suficientemente eficaces en medio de una situación que se escapa a todo tipo de institucionalidad. Y en segundo lugar, a su pregunta, la opinión interna de Honduras, aquí hay un enorme cerco mediático. Y cada vez que nosotros, por ejemplo, queremos decir una palabra cuestionando las raíces que disparan, que producen, que son productoras de esta fuga masiva, se nos acusa de ser promotores de caravanas, de que pagamos para que se vaya la gente, nos acusan de ser revoltosos, de ser enemigos del desarrollo, e incluso en el caso personal mío, de ser un sacerdote que estoy utilizando la sotana para asuntos políticos. Es decir, aquí en Honduras se trata de tapar el sol de la angustia de los migrantes con el dedo de la corrupción y del cerco mediático. Sin embargo, en este marco es muy importante que nosotros abramos la mirada y la voz a una lectura internacional, porque Honduras, si no es con una mirada y un compromiso y una articulación internacional, vamos a seguir estando aislados y lo único que vamos a recibir van a ser migajas. Y el asunto de Honduras, de lo que origina los migrantes, no es asunto de migajas, sino de cambio de modelo de desarrollo y de cambio de rumbo de los políticos corruptos que actualmente han hundido a nuestro Estado hondureño y han descalabrado para siempre el Estado de Derecho, de acuerdo así como con los datos que estamos nosotros sufriendo y padeciendo aquí en Honduras. Bueno, muchísimas gracias, padre. Muy agradecida y muy honrada de que usted haya admitido estar acá conversando con este pueblo dominicano. Y por supuesto, espero que sea la primera de muchas veces, porque este es un tema que va a seguir. Muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad y ojalá que tengamos a Honduras, ya sea a través de mi persona o de otras, para que podamos difundir esta realidad, porque necesitamos de la solidaridad y que el mundo finalmente nos mire desde la realidad nuestra y no solamente desde los intereses externos a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias al padre Melo. Si ustedes quieren tener más información del trabajo que hacen, búsquenlo a sí mismo, ponen padre Melo Honduras, no hay otro ahí, y ustedes verán, es un hombre que bueno, ha trascendido Honduras, por supuesto, y muchos diarios internacionales incluso le han entrevistado y da su opinión, y trabaja de forma cotidiana desde Radio Progreso. Así que gracias a él por aceptar este contacto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, Eliades, vamos a hablar de otros temas también, además de Honduras. Se suma Sara Simón desde España y, por supuesto, vamos a extender la mirada a otros puntos del continente.